ver con los resultados que producen. Romanos 12 nos anima a presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todo lo que hacemos, especialmente en nuestro culto, debe comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Y en esto no debemos conformarnos a este mundo perdido. Uno de los temas del doctor Frank Garro en esas las conferencias que estuvimos mirando anoche, escuchamos unos 10 minutos y ahí entiendo varios de ustedes ya tienen apartado, consiguen unos más, entonces hay suficientes para los que desean llevar a casa, sobre todo al precio especial que los tenemos para estos días. Pero una de las afirmaciones que Gardner trata de refutar o refuta es que la música es amoral. La música no es ni bueno ni malo, y cualquier música se puede utilizar para alabar a Dios. Sí será que la música es amoral, que no afecta, que no tiene resultados. Lo que estaba programado como una fiesta de rock terminó siendo una trifulca de enseguecidos fanáticos que estuvieron como escenario para su vandálica ira la Plaza de la Macarena de Medellín, como el anunciado concierto del grupo inglés Napalm Death fue suspendido por las autoridades de Medellín. Medio centenar de fanáticos endemoniados emprendieron una acción violenta contra la Plaza de la Macarena y terminaron destruyendo la escultura de Pepe Cáceres y lanzando al río sus pedazos convertidos en chatarra. El ritmo de rock que anima fiestas juveniles con gozosa intensidad pasó a ser otra cosa, por cuenta de unos fanáticos salidos de cauce. Ese fanatismo convertido en fiel, capaz de las peores locuras, está a la vista todo sucedido en esta ciudad de Medellín. Sí, la música se conoce por sus resultados. Y nuestra música debe ser edificante. Es la prueba de los resultados del fruto. Preguntamos, en cuanto a nuestra música, ¿es espiritual o es sensual? ¿Inspira la mente para no conformarnos a este siglo? ¿Produce respuestas emocionales de cordura y humildad? ¿Levanta el espíritu y acerca el oidor en fe a Dios? ¿Nos ayuda a recordar lo que Cristo ha dicho? ¿Fortalece en tiempos de prueba y tentación? ¿Comunica valores para el diario andar? ¿Demuestra el fruto del Espíritu Santo y su llenura? En fin, podemos preguntar si nuestra música termina enfocando al Señor y alabándole. Me gusta esa frase que he escuchado de algunos de los del personal de la PBN. Su meta de la música que usan en esa emisora es música que mueve corazones y no mueve caderas. Con las tres pruebas en mente, es útil pensar en cómo tres elementos básicos de la música se relacionan correctamente, que son melodía, armonía y ritmo. Yo sé que algunos músicos dividen a la música en cinco elementos y no tengo ningún problema con eso, aunque realmente los dos, hay dos que sí se pueden agregar a la... a esos primeros tres, dependiendo cómo uno lo mira. Cuando estos tres elementos se relacionan en forma balanceada, la melodía con la letra son la base para transmitir un mensaje, la armonía las adorna para dar realce, el ritmo acompaña, pero no domina ni opaca
el mensaje, melodía, que en este caso pues, incluimos la letra, algunos lo hacen, lo ponen por aparte, pero por la relación cercana que debe tener la letra con la melodía, entonces es preferible o es aceptable unir a estos dos. Y es lo que debe ser lo principal. La parte de armonía, pues te pone un fondo. Y claro, así como los huevitos que comí esta mañana para el desayuno, es agradable ponerle un tricito de sal. Pero si le pongo una cucharada, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando me paro en la esquina y viene un carro con su música de rumba estéreo a todo full? Con un tremendo ritmo, algo de sonido que me imagino que se debe ser armonía. Claro, yo con mi sordera, pero la verdad es que nanay en cuanto a letra, en cuanto a la melodía. Bueno, allá hay fondo, no tengo nada que decirles a ello. Sin embargo, música rock es tema para hablar bastante, pero bueno, su meta, absorber totalmente al oyente. Hay repetición dañina. Usted dice, pero en el himno que cantamos anoche, de aleluya, repetimos la palabra aleluya varias veces. Pero hay una diferencia entre simplemente repetir, repetir, repetir y afirmar, 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 hasta llegar a esa última gran aleluya. ¿Sí? Entonces no se debe confundir simplemente una repetición. Tuvimos una iglesia en Bogotá una vez donde un coro de dos niñas lo cantaron durante 46 minutos. Bueno, ritmo dominante. Pero la repetición de la niña es a veces como una mantra de las religiones orientales, y un trance es muy diferente a la afirmación sobre el saludable. Un ritmo dominante puede despertar una respuesta sexual, opacar el mensaje espiritual. No creo que el equipo de la batería debe ocupar el sitio central de honor delante de la congregación. Mi opinión. El enfoque correcto es Cristo, es su palabra. Si usted prefiere no tener una cruz vacía, nosotros no tenemos una cruz vacía en casa del Señor, pero una Biblia, cualquier símbolo, pero que quiten todo esto y ahí en todo el centro de la plataforma lo que hay es batería. No sé.